Hello. Hello, Good teacher. afternoon, everyone. How are you doing today? Fine, thanks. Fine. Is it hot where you live or is it raining where you live? No? ¿Está lloviendo ni está haciendo calor donde viven? No? Cool. It's cold. Yeah, hot. I heard that it has been raining. Escuché como que está lloviendo últimamente, like a lot. Yes. So here is really hot. En las noches. In the night, yeah, at the night. Very hot. Yes, yes, I know. Aquí como que intentó llover un poquito, pero ¿saben qué es lo peor de cuando intenta llover a mediodía? Es que intenta llover y luego se calma. Algunos del calor. Ajá, y luego el vapor empieza. No, oh my God, I hate it, I hate it. Preferiría que no lloviera, right? Okay. It will be better, yeah. Okay, guys, so welcome to the class again. I'm going to start with the attendance and then we're going to continue with the topic about simple past. Vamos a ver un poquito más sobre the pronunciation of the regular verbs, que ese fue el último tema, ¿recuerdan? You remember, right? The pronunciation of regular verbs. And now we're going to start also with irregular verbs, okay? So we're going to be looking at those two verbs. Okay, first, let me go with the attendance, because that's the most important thing right now. Recordarles, como siempre, que envíen su papeleo lo más pronto posible. Pongámonos como fecha límite el viernes para que todo ese papeleo ya esté listo. Porque recordarles que el jueves 10, o sea, en una semana básicamente, terminamos el curso. Entonces yo les diría, porque yo vi en el mensaje que les dicen que hasta el 7 tienen hasta esa fecha límite para mandar la documentación, pero yo les recomendaría que para el 4, que es viernes, ya toda esa documentación esté completa, todos. Porque como les comentaba, si una persona o dos personas o cinco personas no la han mandado, pues retrasa a todo el grupo, porque hay un cupo, ¿verdad? Entonces se necesita que todas las personas manden su documentación para poder iniciar con el siguiente módulo y que no tengan que esperar demasiado tiempo, ¿ok? Ok. Entonces José Mario no lo hace, pero solo nos comentaría ahí por qué, ¿verdad? Porque ya es algo particular, ¿ok? So, vamos con la attendance, guys, para que no nos atrasemos con eso, okay? Remember your cameras on and full names as they are in the DUI or your IDs. Okay. Alba Patricia Guardado Ramírez. No. Alicia Guadalupe Hernández Romero. Thank you. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Carlos José Blanco de León. I'm here, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. Dania Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Okay. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here, teacher. Estefanía Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. I'm here, teacher. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here. Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Okay. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo.
I'm here, teacher. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. I'm here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Elizabeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. And last but not least, Susana Carolina Paula López. I'm here. Excellent. Thank you, thank you, thank you very much, you guys. Okay. So, vamos a tomar una captura aquí. So, everybody, please, please, please turn on your cameras if you might, please. Okay. So, thank you to the people that have the cameras on. Thank you very much. And remember full names, right? You have to have your full names. So, let's go. Pero contentos, pues. Qué enojados, como que están todos regañados. Oh my God, what happened? Let's see. Today is June 2nd, right? Vamos con la siguiente captura porque no me salen todos aquí. Me sale hasta Katiana. Ahí vemos bien. So, 1, 2, 3. Excelente. Esto, como ya saben, de nuevo es control para decir que usted sí está presente en estas clases. ¿Ok? Recordarles que esta es una oportunidad única de aprender inglés en línea y de paso de manera gratuita. Porque ¿cuánto están pagando ustedes por las clases? Remind me, nothing, right? Like $0. So, yo para aprender inglés pagaba, bueno, yo no pagaba a mi papá y yo lo veía sufrir, así que it was a lot. So, a lot of money and you are taking this for free. So, it's something free. So, you need to take advantage of this, okay? So, tomen ventaja de esto porque es una oportunidad que yo, si la hubiera conocido antes, no me hubiera metido a estudiar inglés de la manera que lo hice, right? It was so difficult and aparte de difícil, aquí es como que uno les intenta y vaya a la par, ¿verdad? Y como aquí hay los en las universidades, bueno, si ustedes ya salieron de las universidades y estudiaron ahí, al catedrático entendió bien, right? No entendió, busque. So it's like, ahí quien quiera pasar va a pasar. En las universidades no hay nada de que andar como mire y entendió. Le explico de nuevo, ¿cómo le puedo ayudar? Yo no sé si han conocido ustedes un catedrático así, yo no conocí a nadie así, right? It was like, ah, no entendió, mire, ¿verdad? Qué problema, ok, bye, tengo otra clase. So yeah, so take advantage of this and pay attention to it. Si no se quieren inscribir ya para el siguiente módulo, bueno, yo les diría que lo reconsideren, pero si no, es de que ustedes hagan ese trámite con inglés corporativo directamente, manden ahí sus motivos, ¿por qué no? En especial yo diría que sean motivos válidos y fuertes porque recuerde que estas son becas y usted ya está a bordo. Entonces hay un montón de gente peleando estas becas. En el momento que alguien se sale, ¡puf! Cae alguien más y pues esa beca va para otra persona, ¿ok? Eso para que lo tomemos en consideración. Vamos entonces a los temas que tenemos para el día de hoy. I'm going to share my screen with you guys. Here it is. Ok, so... Meris, can you help me read the first topic, please? Pronunciation, simple past, ending, and back. Ending. Okay, thank you. Lady, can you help me with the second one? Statements with irregular verbs. Okay, thank you very much, lady. Statements. Regular verb, simple past statements. Thank you very much. Ana Lidia, can you help me with the date? Wednesday, June 2nd, 2021. Excellent. Can you repeat this? Wednesday. Wednesday. Yes, thank you very much. I know it's difficult because it reads like Wednesday, right? But it's Wednesday, okay? Wednesday. Okay, the first activity we have is this. Miren esto, la primera actividad que tenemos. ¿Cuáles son los errores? Aquí. ¿Qué errores puede encontrar usted aquí?
¿Ok? Tómenle captura que lo vamos a ir a resolver. ¿Ok? Tomen captura, please. Vamos a ver si logran reconocer algunos. ¿Ok? ¿Ya tomaron captura? ¿Yes? Yes. Ok. So, los que pueden, comparten pantalla para que los compañeros sigan viendo los errores que hay aquí. Lo que vamos a hacer es resolver estas oraciones en grupos. ¿Ok? So, vamos a resolver la primera para que les quede una idea de cómo lo van a hacer. ¿Ok? El number one. I traveled to Europe last week. ¿Dónde está el error ahí? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el verbo? Está mal escrito. ¿Qué le hace falta? ¿La qué? Una E. Letter E. Traveled. I traveled to Europe last week. ¿Me comprenden lo que van a hacer ahora? ¿Yes? Yes. Solo arreglar cuáles son los errores, ¿ok? A veces el error va a ser que ya está repetido algo, so just pay attention to it. Vamos a ver, sección de grupos que se van a dividir. Just like this, and let's go. Ahí están los invites. Please, please, breakout rooms.
You was, was, no sé. El was, creo qué que significa. Espérenme, ya les digo. Was tired. Estaba cansada. No es. Tú estabas cansada ayer, creo que dice la oración. Entonces el verbo es was. No. El was creo que es cuando se refiere al pasado, si no me equivoco. Es como tiend. ¿En cuál están hablando? En la 6. Ok, so you was tired yesterday. So ahí el error es el was, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué es el was? Le falta la ID. No. En este caso, no sería where exactly, thank you, Jennifer. Este. Para tercera persona, ¿verdad? Exactly. El where es para you, they, and we. Yeah. So you were tired. Tired es cansado, entonces es un adjetivo. Lo tomamos como un adjetivo. Gracias. Ajá. Y la yes. última. La última is you didn't forget the homework. Ahí quedaría el verbo forgot, quedaría en su forma base. Que es forget. Exactly. Yes. Okay. Thanks. Ya con eso. Ya yeah. es la última, ya la tenemos toda. Bye. Number three, she calls home last week. Home last week. Vaya, ahí dijimos de que lo que está mal es la segunda palabra, donde dice called o good. Porque ese verbo irregular no es verbo regular. Entonces el pasado. Ajá, sería de... she went. Ajá. No sería. She went. She correcto, went sí. home last week. Ok. Así y es. La otra, he didn't cook dinner. Ajá, sin la ED. Porque como el didn't está haciendo, está volviendo en pasado la oración. Entonces, exacto. no sería cook, sino que solo se le quita el ED al cook. Ajá, he didn't okay. cook dinner. Para mantener el verbo. Correcto. Play soccer. You was tired. No sé qué es eso. You was yesterday. Tú estabas cansado allá. You was tired. That was Nova. Yeah, I mean, tired. En la plataforma. ¿Qué cambia por? Quiero ver ahorita eso cuando hay una vocal. Ajá. Porque yo anoté que se cambiaba a la I y luego ED. Quiero ver. Cuando hay una vocal a la par de la Y. Se pone I y se agrega ED quizás también. ¿En cuál, perdón? Ayer en la... que hubo una de las reglas que se ponía cuando aparece una vocal a la par de la Y, cambia, pero no sé si es que cambia a I normal y se agrega también ED. Guys. Cuando la que está a la par de la Y es una consonant, entonces sí cambia. Yes. Ah, okay. Pero cuando es una vowel, it's the same and you only add ED.
So what would be the mistake in the five? Number five. ¿Cuál sería el mistake in number five? We... solo se falta una. Letter E, exactly. Uh-huh. It's missing the letter E, correct. Okay. ¿Cómo se ve, verdad? Sí. ¿Todos están participando o porque tenemos los micrófonos off? Yeah, teacher. Did you finish or? Sí, ya. Ya terminamos. ¿Cuál es el error en la six? Square. Was. Uh-huh, it's were instead of was. Well. Okay, okay, excellent. Hello, so let's do this together, you guys. Let's go here and I'm gonna ask some students to help me. So vamos a ver. Carlos José, the number two. What is the mistake in number two, Carlos? The verb is eight. Eight, like this? Yeah. Este sería un regular or irregular verb? Irregular. Okay, thank you very much. Let's go with Leonel, number three. Okay, but en la tercera, teacher, es que casi no la entendí. No me entendió, y en el grupo, ¿qué decidieron? ¿Qué era el number three? Sí, pero vaya. Porque era de cambiar, se podría decir, el error, ¿verdad? Uh-huh. El error. El error obviamente es go. Uh-huh. Teacher. Creo que le hacía falta. Yes, she went home last week. Exactly. Bueno, ahí le ayudaron, Leonel. Le ayudó la compañera Susana. Ok. So she went, right? So she went. Susana, entonces me puede ayudar. ¿Este es un regular o irregular verb? Susana, ¿es el regular o irregular? Regular. Regular. Irregular, perdón. Irregular, thank you very much. Excellent. Okay, let's go here. So she went, Katiana, tell me. En la número cuatro es cooked. ¿Ese es el mistake? Sí, porque ya es el didn't. Ajá, entonces el verbo tiene que quedar en su forma. Base. Excellent, good job. So he didn't cook dinner. La cuando es la comida se refiere a dinner. Dinner, okay. Excellent. Let's go with number five, okay. Si lo quieren hacer así de decirlo, pueden levantar la mano y yo les doy la oportunidad que hablen. Si no, pues elijo a alguien más. Don't worry. Laura, excellent, Laura. Let's help me with number five. Okay, is we played soccer. We played soccer. What is the mistake? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace falta? The letter?
the letter E. Excellent. We played soccer. Thank you very much, Laura. Good job. So, yes, guys, in this case, teacher, yes, teacher. Mario, dígame. Sí, solo tal vez puede aclarar una duda, porque vaya, yo sé que es así, player, pero como hay una confusión que se planteó en el grupo, que hay una regla que si termina en Y, se cambia la Y por la I y el ED. Pero como el inglés es el idioma de las excepciones, entonces tal vez puede aclarar esa confusión. Yes, don't worry, it's okay. Thank you for asking, Mario. And yes, vi ese error es en las break rooms cuando fui, lo vi, por eso estaba marcándolo aquí. Si el verbo que tenemos, okay, aquí el verbo literalmente termina en qué, así, ¿verdad? Play, así es el verbo. A la par de la Y, ¿qué hay? ¿Una consonante o una vocal? Una vocal. Entonces, como es vocal, se mantiene tal cual y se escribe así. Pero en el caso de que fuera, for example, cry, okay, ¿qué está a la par de la Y? Consonante. Entonces, cuando es una consonante, elimino la Y, agrego I y después ED. El perrito no la quería dejar tranquila, quiere participar, dice. Quiere aprender. Yeah, exactly. Ok, so la excepción es esa. Si la que está a la par de la Y es una, eso es lo que tengo que poner atención, es una vowel, entonces simplemente I will add ED. But if it's a consonant, like in this case, we have a consonant here, so then I just change the Y for an I and add ED. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Yes. Yes? Yes, teacher. Excelente. Gracias, teacher. Ok, yeah, you're welcome. So, solo tenemos que poner atención en eso. Si es a la letra que está a la par de la Y. That's it. Ok. Who wants to help me with number 6? Nobody? So, I choose. Where? Where? Ok, so you. Where? Where, tire. Tire no es verbo acá, tire es adjetivo. Estamos diciendo que estaba cansada esta persona, ok? So you were tired yesterday. Ok, can you help me with number 7? Hey, teacher. Where's game? It's game. Si pueden, levanten la mano, you guys, porque si no se me confunden los audios. So they came home. They came home yesterday. ¿Este es un regular o irregular verb? Irregular. Irregular, because irregular. I don't add ED. Okay, Dania, tell me, Dania. Can I help you con la ocho? Yes, you can help me with number 8. Yeah, tell me. Is didn't forget. Forget. Excellent, Dania. So, en este caso, Dania, ¿sería un regular o irregular verb? Irregular verb. Excellent. Good job. Thank you. Okay, so you didn't forget the homework. So, cuando tenemos el didn't o el did de auxiliary, el verbo siempre se va a mantener en su forma base. That's simple. Just simple as that. Okay? Easy. Okay. Aquí hay una lista de regulars, si quieren le toman captura, okay. Pero esto solo es como una ayuda. Recuerden que solamente nos vamos a tener que aprender cuáles son regulars y cuáles son irregulars. That's all we will have to do. Okay, ahí está. Esta es una lista, like. Pero ustedes ya saben, si vamos a ver, vamos a tomar. Y no es posible mandarnos esa lista al chat. Lo que pasa, Mario, es que yo no tengo permitido estar compartiendo cosas en el chat, sino que ahí es meramente para explicaciones y cosas así que tengamos que hablar. Entonces, por eso les digo que le tomen una captura, si pudiesen, para no tener que usar el chat. Ok. Good, vamos aquí.
Esto es recordando lo que hablamos ayer. Necesitamos el subject, el verb con el ed, según sea correspondiente, un complement. Para el negative necesitamos didn't y el verbo en su forma base, right? Para las preguntas vamos a cambiar y no vamos a, así como decimos didn't aquí, sino que vamos a abrir pregunta con did, ¿ok? Did, eso es como abrimos pregunta, literalmente es para abrir pregunta, no significa algo. Then I will need the subject, did and the subject, the verb in the base form. ¿Por qué está el verb in the base form? Alguien que me diga. Por el did. Porque el did ya indica. Pasado. Exactly. Entonces voy a ser redundante si escribo esto y luego esto en pasado. Doesn't make sense. Y al final siempre necesito un question mark. Ahora, si la respuesta es afirmativa, yo voy a responder de esta siguiente manera. Yes, el sujeto que corresponda. Did. So, hagamos un ejemplo aquí. Did she play tennis? Estamos hablando de she. La respuesta quedaría yes. She did. She did. Excellent, excellent. Pero si fuera negativa, no. She didn't. She didn't. Good job. Vamos a preguntar aquí, did you, estoy preguntándole a alguien, entonces la respuesta va a ser diferente. Did you play tennis? Yes. Yes, I am. Yes, I did. Yes, I did. I did. Yes, I did. Did you play tennis? Negative. No, no? I didn't. I didn't. Yeah. I didn't. Good job, guys. Bien, bien, ahí lo estamos dominando. Tiene que tener una, ¿cómo le llamaría en español? Agreement, se dice en inglés. Tiene que estar como acorde, acorde, y es acorde el verbo con el sujeto. ¿Ok? Vamos a hacer esto. ¿Ok? So, rapidito vamos a trabajar en esta parte de acá. Me mandan las respuestas al chat ahorita. Lo único que van a hacer es esto. Por ejemplo, vamos a hacer la number. Ok, so, la primera, se fijan, está I wait. I wait 10 minutes for the bus. I wait 10 minutes for the bus. So ahí, espérenme, déjenme ver si puedo hacer que la imagen se vea. I think I can do this to look better. No, no me gusta. Se ve mejor así, ¿verdad? Yes. 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 Okay, bien. Yes, teacher. Okay, so he waited. Sería el pasado, ¿verdad? Entonces lo que me van a mandar al chat va a ser literalmente el número. So como así. Y me mandan la respuesta. Así, just like that. En el number two, mire, veamos ahí. He usually walks to work, but he not walk to work yesterday. So estamos hablando de una negación. Entonces, para la negación, ¿qué necesitaría yo primero? Didn't. Thank you very much. Y después del didn't, ¿qué voy a escribir? Ahí está el verbo. ¿Pero cómo escribo el verbo? En su forma base. En su forma base. Walk. Didn't walk. Y me lo mandan así. ¿Ok? Yes. Pero mándenmelo todos juntos para que no se me pierdan en el chat. ¿Ok? Les doy ahí unos, no es mucho, like 3 minutes para hacer esto. ¿Ok? Espero.
Mándenme las respuestas todas juntas, together, porque si me las mandan, enter, 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 en mi chat aparecen todas desordenadas. Te lo digo porque ya me mandaron varias personas, todo juntito, no, así todo separado. Yes. Y me aparecen varios, like, varios chats. Y lo están mandando para todos. Recuerden que lo van a mandar a inglés corporativo. A inglés corporativo, para que solo me llegue a mí. Just me. Pueden separarlo por guiones, por flecas. Y es lo mismo que les estoy diciendo. De nuevo, todo junto, please. You guys, yo veo que algunos de ustedes no mandan respuestas. What's that for? One more minute. Recuerden que yo ya sé inglés. Entonces ahorita es ustedes. So la number two. Habíamos dicho didn't. Y aquí el verbo en su forma base. Walk. La siguiente, number three. A ver quién me ayuda. I was really surprised. Surprised. Pronunciación. Surprise. 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 Terminaría con. Surprise. Cuando. Sí. Excellent. So surprised. 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 When my friend. Cooked. Cooked es escritura. Pronunciación sería. Cooked. 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 With T. Cooked. Okay. So aquí abrimos una pregunta. La pregunta la voy a abrir con el auxiliar. Did you. El verbo entonces quedaría en su forma. Order. 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 Did you order. Oh, what I do. Ah, me quedó feo esto. Ahí está. Did you order your food? Yes, we. Respuesta. Did, excelente, afirmativo.
My friends not play. Sería auxiliar, my friends. Didn't play. Didn't play. Didn't play. Tenny because it was too hot outside. Troy want. Aquí la pronunciación sí sería. Wanted. Wanted, yes. Y termina con T or D is wanted. Ah, study. Termina con una consonant y después una Y. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Studies. Yeah. ¿Qué le va a pasar a la Y? Se convierte en I, I, y se le agrega ED. Excellent. For the final exam. First, we boil. We boil. 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 Boiled. With D. Boiled. 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 Recuerden que la boiled. D si vibra. Eso sería boiled. 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 Y aquí ya no me aparecen cuadritos. Ya no los tengo. Ok, están. Pero ese no me aparece. Oh my God. Ok, let's do it like this. Ok, so, and we. Ora. Ok, esa es escritura. Pronunciación sería. Poured. With poured. D. Excellent. They laugh. Pasado sería. Did. Oh, it's did. It's did. Yes, it's auxiliary. Yes, it's true. Did they laugh? What is laugh, you guys? Reír. Exactly. No. They? Didn't. It's a negative, didn't. So they didn't. Good job. Gracias a las personas que estuvieron. Carlos José, dígame. Tengo una pregunta con las seis. Uh-huh. El ambos verbos van en pasado o está ahí sería infinitivo. Yes, it's true. Thank you. Gracias por hacérmelo saber. Eso es cierto, lo que dice el compañero Carlos José. It's true. Como ya está el tú. El tú le da el infinitivo a los verbos, entonces quedaría con study. Pero quería hacer el ejemplo aquí, entonces me fui. Ok, thank you. Gracias, gracias, José. Right, yes. ¿Sí fue él? It was... Carlos José, right? Yes. Thank you, thank you, thank you. It's study. Porque cuando está, eso lo voy a explicar ahora ya que lo dijo el compañero. Cuando está el tú a la par de un verbo, indica infinitivo. Infinitivo es la forma base del verbo. Entonces quedaría así. Solo la primera quedaría como Troy quería estudiar. Troy wanted to study for the final exam. Yes, that is true. Ok, let's go with this. Esta es una lista pequeña de los verbos irregulares más comunes que existen. Ok, so this is your just a short list. Pero los irregulares son like a lot. Entonces hay que buscar una lista de verbos irregulares y aprenderlos, ¿ok? So, el primer verbo irregular que tenemos, el más irregular, es el be, porque en presente es, forma base es be. Según el sujeto puede ser am, is, are, y en pasado es was and were. Solo fíjense cuántas formas tiene. 4, be, am, is, are, was, were. Tiene 6 formas. Tenemos become, became, que esto es convertirse en, ok, o llegar a ser tal cosa. Begin, empezar, pasado, begun. Come, venir, came. Do, hacer, did. Drink, beber, drunk. Eat, comer, ate. Find, encontrar, found. Give, dar, gave. Yo espero que estén repitiendo. Go, ir, went. Have, tener, had. Know, conocer o saber, knew. Learn,
aprender, learned. Leave, dejar o irse, left. Make, hacer, pero de elaborar, made. ¿Han visto ustedes que dicen los productos made in China? Yes. Yes. De ahí viene, made in China, significa hecho en China, made in China, ahí está la palabra. Nosotros decimos made in China, vos sos bien made in China, right? Made, es made, made. Say, este lo toman como irregular aquí, miren, said y se ve que cambia, said, no se le agrega el ed, right? Said. See, ver, es, perdón, esto es decir, say. See, so, ver. Take, tomar. Took. Es el que me preguntaban varios, ¿verdad? En unas preguntas. Think, de pensar. Thought. 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 Write, de escribir. Wrote. Right. Wrote. Okay. Esta es la lista, una de las listas más simples, okay, de algunos de los más utilizados, pero hay muchos más. Mi consejo, busquen en línea una lista que se llame verbos irregulares en inglés, presente y pasado. Siguen la misma estructura, ¿ok? Subject, the verb in the past, nada más que esta vez tendrían que escribir el verbo pasado como va, porque no hay una regla. Subject, the verb in the past, and a complement. Tenemos la primera oración que dice, I went to a party last month. I went to a party last month. I ate pupusas yesterday. No lo hice, pero ojalá. I ate pupusas yesterday. Aquí tienen una lista, miren, toda esta lista que tienen acá, que yo se les dije, tienen captura. Háganme una oración en pasado. Affirmative statement utilizando un irregular verb. Ok, les espero en el chat ahí. One, just one sentence, pretty quick. Irregular. With the irregular verbs, yes. I saw the movie last weekend. I wrote a book last year. I ate pizza yesterday. I drank very soda yesterday. Or a lot of soda, quería decir. I had a dog named Mike. Much. Oh, much. I had, okay. I drank a lot of soda. Así sería mejor. Yesterday. Yesterday. I ate vegetables yesterday. Yes, yes, yes. Claro que yes. Ok. Ahora vamos a hacer esa oración que usted me mandó negativa. Recuerde que lo único que tiene que hacer es escribir el didn't. Esa que ya me mandó afirmativa, mande la hora negativa con el didn't. Y obviamente el verb va a ir en su base form. Right? Así como en este ejemplo, tengo aquí, I went to a party last month, y aquí, I didn't go to a party last month. ¿Verdad? Simple.
I'm sorry. Excellent. No, I didn't drink coffee. No, because remember, drunk es pasado. Como en este caso, yo ya tengo el didn't, lo voy a escribir como she didn't drink coffee. Didn't o did not separado o didn't. I drink cola champán. I didn't drink cola champán. No, aquí es al revés. I drank cola champán sería el pasado. Y cuando ya tenemos el didn't, sería I didn't drink. I drank cola champán. I didn't drink cola champán. El question mark al final, no. Porque esta es una negación. Ahora sí, la oración que me mandaron, afirmativa y negativa, ahora háganme la pregunta. Recuerden que al inicio va a ir el did, luego la oración tal cual, con el verbo en su forma base. Did I eat vegetables yesterday? Did we drink soda on Sunday? Sunday. Sunday siempre va con capital letter. Todos los días de la semana van con mayúscula al inicio. Ok, voy a hacer un ejemplo final para los que no me han entendido, entiendan de lo que estamos hablando específicamente. Es así, miren. Yo tengo una oración en pasado. I went to the school. Okay. Tengo mi sujeto, tengo mi verbo en pasado y un complemento. I went to the school. Okay. I went to the school. Ahora, yo quiero hacer esta negativa. Entonces tengo I, pero como en la negación voy a ocupar un auxiliar. ¿Cuál es ese auxiliar, you guys? Didn't. Okay. Didn't. Okay. ¿Cuál es la forma base del verbo went? Go. Go, go, oh. Ir, ¿verdad? So I didn't go to the school.
I didn't go to the school. Ahora, cuando yo la voy a hacer pregunta, voy a abrir con el auxiliar en este caso, que sería did, correcto. Did I go to the school. Go to the school. Y el verbo va en su forma base porque ya tengo allá el pasado, ¿verdad? Indeed. Tengo dos formas de responder a esta pregunta. Hagamos la pregunta con you también, como que le estoy preguntando a alguien más. Did you go to the school? Tenemos dos opciones de respuesta. La primera es un yes, que sería yes. I did, porque estamos hablando del pasado. O tengo la opción de contestar negativo, que sería no, coma, no. I didn't. ¿Ok? No, I didn't. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. Este es uno. Let's go now with another example. Díganme ustedes un verbo en pasado irregular. Drunk. 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 Ok. Vamos a poner she. She drank soda yesterday. Ok. She drank soda yesterday. Ok. El negativo. She didn't. Porque este es el auxiliar del pasado. Y como ya tengo el pasado aquí, el verbo sería drink. En su forma base, tal cual. She didn't drink soda yesterday. Y el complemento es el mismo. Con ambos estamos hablando del pasado. En el primero hablo de una forma affirmative. And the second one is negative. Ahora hagamos esto una pregunta. ¿Cómo abro pregunta? Did she drink? Exactly. So yesterday. Excellent. Did she drink soda yesterday? Dos opciones de respuesta. Yes. Yes, I did. Yes, she did. Yes, she did. Recordemos. No. No, she didn't. Oh my God. Didn't. Like that. Okay. So, en ambos ejemplos tenemos lo mismo, right? I went, el verbo en pasado. Ya cuando es negación, ya la negación va aquí. Entonces solo escribo el verbo en su forma base. Lo mismo en la pregunta, ¿ok? Y cambia aquí la posición, el auxiliar va al inicio. Siempre question mark al final. Y tenemos opciones de respuesta. Yes, I did, or yes, you did, yes, we did. Siempre con el did al final. Y para negaciones sería no, coma, sujeto, didn't. ¿Claro? ¿Está claro esto? Yes. Yes. Okay. Bien. Vamos entonces a pasar la última asistencia. Remember cameras on and full names. Alba Patricia Guardado Ramírez. Alicia Guadalupe Hernández Romero. I'm here. Ana Lidia Hernández Pérez. I am here. Ana Silvia Rodríguez de Flores. Carlos José Blanco de León. I'm here. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. I'm here, teacher. Claudia Lisette González Morán. I'm here. Dalia Lilibet Sánchez de López. I'm here, teacher. Dani Angélica Merlos Valle. I'm here, teacher. Dora Alicia Rauda de Martínez. I'm here. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Hazel Francela Cruz Gil. I'm here. Jennifer Tatiana Guzmán Sánchez. I'm here. Jessica Elizabeth Rosales de Escobar. I'm here. José Mario Hernández Santos. I'm here, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Katiana María López Avilés. I'm here. Kenia Celina Castillo Franco. I'm here, teacher. Laura Bertila Campos Claros. I'm here.
Laura Carolina Mengíbar Argueta. I'm here. Leonel Hernández Pérez. I'm here. Lady Yulisa Recinos Portillo. I'm here. Lorena Yesenia Hernández Trejo. Mario Ernesto Mejía Portillo. I'm here. Meris Abigail Fuentes de Velázquez. I'm here, teacher. Ricardo Albino Pérez, Hernández Pérez. I'm here. Sandra Melissa Serrano de Velázquez. Here, teacher. Saraí Esther Portillo Nerio. I'm here, teacher. Soraya Lisbeth Araujo de Cardona. I'm here, teacher. En Susana Carolina Paula López. I'm here. Okay, excellent, you guys, and I will see you tomorrow. Recuerden terminar la sección 4 a más tardar hoy o mañana temprano, okay? Okay. Sección 4 okay. Para ya empezar las 5. Yes. Okay. Okay. Bye bye. 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 Bye.